En estos momentos, el ministro del Interior pasa revista a la formación, acompañado por el director general de la Policía, el jefe superior de Extremadura y el jefe de la formación. Buenos días y bienvenidos a la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Almendralejo. Toma la palabra el señor alcalde de Almendralejo, don José María Ramírez Morán. Buenos días, ministro. Gracias por tu presencia en este acto y en los momentos difíciles que nos encontramos, es de agradecer doblemente la misma. Autoridades de la Junta de Extremadura, de la Diputación, del Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, compañeros de corporación, especialmente al jefe superior de Policía de Extremadura, al jefe de la Comisaría de Almendralejo, al delegado del Gobierno y a los miembros de la Policía Nacional de Almendralejo y de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellas la policía local. Gracias por vuestra presencia en este acto, que esperemos nos respete el agua, pero el agua en esta tierra y en estos momentos es agua bendita, o sea que no nos debe preocupar en exceso, sino alegrarnos todo lo contrario. Yo fui alcalde del año 2000 al 2011 y del 19 a esta parte en una segunda parte que espero que sea buena. Y realmente lo hablaba antes con otros responsables que ha habido de la comisaría de Almendralejo, que hoy no deja de ser un día muy especial por el tiempo que hemos tardado en hacerse realidad este anhelo que teníamos en Almendralejo, en su comarca, los miembros de la Policía Nacional y, por supuesto, toda la ciudadanía. Porque recordamos que en el 2005 pues ya empezamos a hablar y ha habido muchas vicisitudes, se han cedido distintos terrenos, se han empezado obras, se han parado, en fin, los medios de comunicación, sobre todo locales, saben que de aquí se podría escribir un libro. Bien está lo que bien acaba y hoy podemos ya por fin tener estas instalaciones en esta zona de expansión de Almendralejo, que bueno, que a diferencia del centro, que estábamos muy, muy cerca del ayuntamiento en dependencias precisamente municipales, pues hemos ganado. Entiendo que en el fondo hemos ganado para ofrecer un buen servicio a los ciudadanos, eso lo primero, en accesibilidad, en espacios, en intimidad y un buen servicio a los funcionarios de la comisaría que realmente estaban en unas instalaciones que ya no eran ni siquiera dignas y, por supuesto, no eran accesibles y eran muy reducidas. Todo eso yo creo que hace de este momento un momento realmente histórico para Almendralejo y ahora que hubo tanta equiparación, pues nos equiparamos a otras ciudades con unas instalaciones, como digo, dignas de nuestro merecimiento, entiendo, donde evidentemente la inversión la hace el Gobierno de España, pero que siempre nos van a tener el Ayuntamiento y de hecho nos tienen como colaboradores para todos aquellos detalles que sean necesarios. Mi felicitación a la Policía Nacional, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero en este caso a la Policía Nacional. Recordábamos hace unos días celebrando haciendo la celebración de Los Ángeles Custodios, pues las nuevas los nuevos retos que tiene, que precisamente sabéis todos que en Almendralejo pues hemos tenido
determinados sucesos últimamente que hacen bueno, que la delincuencia abarque, aparte de temas ya más tradicionales, como puede ser el narcotráfico, pues todo lo que son los ciberdelitos, y tengo que señalar la satisfacción que tenemos por la resolución de los mismos por parte del cuerpo de policía en operaciones que ha habido importantes, tanto en materia de narcotráfico como digo, en materia de ciberdelitos. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Por supuesto que la policía, según la Constitución, la fuerza y el cuerpo de seguridad tienen que proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y, por supuesto, la seguridad ciudadana. Tenemos la suerte, aunque a veces los porcentajes nos engañen, que vivimos en una ciudad tranquila, pero siempre habrá algo que hacer y siempre es bueno que estemos coordinados, y de hecho lo estamos. Yo tengo que señalar la enorme cordialidad y coordinación que hay entre la Policía Local y la Policía Nacional para colaborar en todo lo que sea que tengamos una mejor vida, no solo a nivel de datos objetivos, sino también de eso que llamamos seguridad subjetiva. Con todo, como digo, un día muy importante para nosotros, pero el trabajo sigue a partir de este momento y espero que con muchas alegrías. Siempre es un borrón cuando hay algún problema delictivo, pero siempre es una alegría cuando ellos se resuelven, cuando se pone a buen recaudo a los delincuentes y cuando, digamos, la gente en ese sentido se siente más tranquila. Desde luego podéis tener la satisfacción que a nivel de aceptación popular la Fuerza y Cuerpo de Seguridad son de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Eso lo tenéis que ganar, os lo ganáis día a día, y que así siga siendo. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y, insisto, ministro, gracias por tu presencia hoy aquí. A continuación, toma la palabra el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska Gómez. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Trataré de ser breve porque las circunstancias climatológicas seguro que finalmente me lo agradecéis. Primero, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Almendralejo. Alcalde, muchas gracias porque la colaboración y cooperación entre las instituciones también ha hecho posible que podamos construir esta comisaría local tan importante para esta ciudad de Almendralejo. Delegado del Gobierno en Extremadura, director general de la Policía, autoridades civiles, militares, judiciales, amigas y amigos, policías nacionales, y sobre todo a estos 75 hombres y mujeres que prestáis vuestro servicio en esta comisaría local de Almendralejo. Es un honor, es un orgullo estar hoy aquí e inaugurar la misma, porque refleja el compromiso con la Policía Nacional y implica el compromiso con dotaros de las infraestructuras necesarias y precisas para que podáis desarrollar vuestro trabajo y para que podamos dar el servicio que requiere la sociedad. La sociedad, en este caso, de Almendralejo, los 33.000 hombres y mujeres que residen en esta ciudad y también en toda la tierra, en toda la tierra de Barros, de aquí, de Badajoz, de Extremadura. Quisiera también agradecer en la persona del jefe superior de policía de Badajoz a todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional que prestáis vuestros servicios en Badajoz, en Don Benito, en Mérida, en Cáceres, en Villanueva de la Serena, en Plasencia. También importante, porque diré la referencia a cómo la propia criminalidad que se manifiesta por ese carácter cada vez más global, más transnacional, al centro de cooperación policial y aduanero en Calle Elbas, realmente donde prestáis un servicio importante en cooperación y colaboración con la policía portuguesa y en una zona pues difícil, pero de donde es necesario también prestar la seguridad. Y también algo tan importante, y en estos momentos se sabe, como la unidad de extranjería de Valencia de Alcántara,
y también para todos la unidad de documentación de Zafra, es decir, donde todos prestamos ese servicio. Más de 1,000 hombres y mujeres de la Policía Nacional en Extremadura, y quiero decir con un incremento en estos últimos 5 años de más de un 12% en los efectivos. Esta infraestructura, estas unidades, lo que implican es realmente que podamos dar contenido a los desafíos de futuro. Los hablaba el alcalde, la cibercriminalidad. Ya no solo tenemos la realidad criminal en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Ya un 20% de los delitos se cometen en ese mundo virtual y a los que damos también una respuesta. Y eso exige también desde nosotros y desde ese plan estratégico de policía 2030 también esa transformación digital que estamos emprendiendo y esa también necesaria internacionalización, cooperación a nivel internacional de que la Policía Nacional realmente es un referente. Y necesariamente la formación también de los hombres y mujeres de la Policía Nacional como un elemento sustancial para poder dar el mejor servicio público y afrontar estos desafíos. Formación que la tenemos también con el Centro Universitario de la Policía Nacional adscrito a la Universidad de Salamanca y también que ha sido una realidad. Por lo tanto, tenemos y seguiremos teniendo muchos desafíos que afrontar. El compromiso inquebrantable de seguir mejorando, tanto con más recursos humanos como con más infraestructuras. Hoy, como digo, estar aquí en Almendralejo y inaugurar la comisaría local, y ya concluyo porque tampoco las circunstancias hacen aconsejable, vuelvo a decir, es uno de los momentos de satisfacción, cuando se ven realidades después de un trabajo denodado de la Dirección General de la Policía Nacional, con un plan de infraestructuras importante y que al final vemos que cuaja y que vosotros, hombres y mujeres, 75 hombres y mujeres, vais a dar el servicio todavía en mejores condiciones. No olvidéis que esto es un edificio, pero el alma, el motor del edificio sois vosotros, es vuestro trabajo y es vuestra garantía de servicio para todos nosotros. Muchas gracias a todos. A continuación, se va a proceder al acto in memoriam, en homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo España engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por España, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en la Policía Nacional, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No pudieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera.
La bandera nacional se retira de la formación. Les rogamos que adopten una posición de respeto.